Bueno, tengo que denunciar que nuestros congresistas estaban acá, se han desaparecido. ¿Dónde están? Se fueron. ¿A dónde se han ido? ¿Dónde se han ido, payasito? Oye, ¿usted lo ha visto? Caballero, acá estamos. Siempre. ¿Qué hacen allá? Estamos con los dos mejores contorsionistas del mundo, del circo ruso, Tolodovsky. A ver, saludos, payaso. A ver, salude usted. No. El saludo para a ver, saludo para... Pero un saludo sí. Como los payasos, ¿no se puede decir? Y Pacheco, usted también me hace lo mismo, ahí. Yo, por acá. No, ahí está, ahí nomás. Ahí está, él ha sido payaso. Pues ya, vamos a regresar, antes que nada, él va con el número 34. Loca. Ahí voy con el número 34. La gente no sabe votar, a veces vota por solamente el partido y nada más. No, ¿qué hay que hacer para poner el número 34? Hay que marcar el sol de solidaridad nacional, ¿ya? Por Castañeda, presidente, ¿ya? Y luego hay dos espacios, en uno el número 34. Quiero ser el congresista de los provincianos, el congresista de los puneños que viven en Lima. Me parece bien. Bueno, está bien. Y usted con el número 5. Yo quiero saber, señor David Weidman, ¿cómo puedo hacer la X? Pero no sabe eso que me equivoque, la haga al revés. Está gracioso. Está gracioso este payaso. Está gracioso. Este es un imitador. No quiero gritar. Está gracioso. Vamos a hacer un jueguito. Yo quiero preguntarte antes. ¿Y para qué es esto? Payasito. No estamos de luto. No, es payasito. Payasito. Sí. ¿Para qué es ese chipote? Vamos a recordar cuando éramos niños y rompíamos la piñata. Vamos a hacer con fondo esto, tú dirás, ¿qué? Que te iban a invitar a comer, no, para taparte los ojos. A ver, tápate los ojos con esto. Ay, payasito, ¿qué tal raro? Es música, maestro. Tápese usted los ojos, caballero. Tápese bien los ojos, caballero. ¡Piñata! Ahora sí. Empezamos por David. Ya. ¿Quién quiere comenzar usted, caballero? ¿Cómo quiere? La piñata y... Bien, la pregunta es, ¿qué piñata? Vamos a ver qué piñata es. A ver, vamos a ver ahí. Tengo que sacar la piñata. Oye, esa piñata, payasito, esa piñata tiene cara conocida. Ahí está, dale con Alba. Ahora sí, ya. Lo agarra con Alba. Dale. Payasito, a ver, esa piñata. Ya, ¡ay, qué madre! ¿Con qué fuerza le ha dado? Ahora usted, Pacheco, al otro, tiene usted con fuerza. No, pero... Vamos a ver quién es. La cara para allá. ¿Quién es? ¡Ay, ese es el Ian, Ian! A ver, una, dos y tres. No, ¿quién me es? Vayan a golpear. ¡Con lo precioso que tiene! No, Elian. No, yo a una dama no puedo hacerle esto, mucho menos a alguien que ha sido la primera dama. No, de verdad, mil perdones. Es Toledo. No, yo con una dama no puedo hacer esto. Ay, no puedes hacerle. Te doy yo, pues. Ya, no quería hacer. Oye, voy a la vieja. Caldo. Caballero. Caldo de gallina vieja, le hago el caldo. No le usted la cara a las cámaras. Oiga, bueno. Les agradezco haber venido realmente, señor Pacheco, les deseo mucho éxito. Gracias, a usted, señor David Weidman, bueno, también muchos éxitos y muy buena suerte. Yo quiero decirle a los... Esperamos de todo corazón que Castañeda haga por el Perú lo que ha hecho por Lima. Bueno, pero es congresista Pacheco, pero tiene usted la cámara para dirigirse al público. ¿Y por qué tiene que votar por usted? Muchísimas gracias. Este 10 de abril vamos a cambiar congresistas y vamos a cambiar presidente. Por los que menos tienen, por un Perú con esperanza, con economía solidaria y porque entendamos que han sido la posibilidad de no perder el rumbo del país. Marquen el sol de solidaridad nacional. Si marcan por el 34, ustedes saben que me compro el lío hasta el final. Soy un hombre leal y estaré hasta el final como escudero del pueblo. Gracias. Don David Weidman, me toca a don David también, ¿no? Don David Weidman. Don David Weidman, por favor. Acá puro floro nomás. Chongoyape lo escucha. Todo Chongoyape lo está escuchando, caballero. Para todo el Perú, no solamente todos los para todo el Chongoyape. Los malabaristas de todo el circo del mundo. Tiene que votar por Lucho Castañeda Locio, por el número 5, porque en este país la lacra más grande es la corrupción. Y ustedes me conocen, que yo he sido el que ha combatido la corrupción más poderosa que ha tenido la historia del Perú. Y necesitamos gente honesta en el Congreso de la República y que trabaje para los que menos tienen. Muchas gracias.
5, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, señor Baiba. Disculpe usted las bromas que le hemos logrado, pero es así. Maestro. La gente se divierte. Bendición. Y usted siempre está presente. A ver, don Payasito Baiba, queremos que... Ahora, así hubo el saludo, primero hubo el saludo, Payasito. Ahora la despedida, Payasita, con los... ¡Respetable público! Público respetable, la función ha terminado. Si le gustó, recomiéndele al público. Si no le gustó, no digan nada, que es el sarte el resto. Vamos, gracias, gracias. Vamos, Joyce. Joyce, ¿ahora qué tenemos? Realmente espectacular. ¡Bravo! El payasito es demasiado, es una locura. Nos encanta cada vez que sale a divertirnos.